todo calle, lo llama y él, el padrastro dice, cuando ella está tranquila, cuando no tiene la crisis, ella se deja tocar por mí. Y de hecho hace una muestra en el video que yo vi, Gregory, con esa intención acuciosa, le dice, haga un intento. Y la joven Carmencita, cuando él la toca, solo aclara los ojos y pide, como quien diría, llévame de aquí. Y no hay que ser un especialista de la conducta para ver los ojos de esperanza de esa joven. Ay, sí. Cuando Gregory le dice, yo te voy a llevar, y ella agarra a Gregory por las manos, y es como decirle, pero es ahora. Porque ella teme, y es lo que yo puedo intuir, que cuando Gregory se vaya, entonces ella vuelva a ser objeto de mal, o que acontezca lo que tú acabas de narrar, que se mudaron del espacio. Ella veía a Gregory, al joven del canal de YouTube, como que dice, tú eres mi última esperanza. Bueno, señores, ahí acabamos de ver evidencias de cosas que pasaron cuando estuvieron haciéndole la entrevista a la joven Carmen Rodríguez. Y esto ha traído muchas dudas, señores. Yo sé que hay mucha gente que todavía no están seguros si las palabras de sus familiares son reales, porque ya han salido informaciones de que se le da un trato delante de la gente diferente al que se le da en privado cuando ella está sola en la casa. Y esto da mucho de qué hablar luego de haber visto este video de este comunicador, que dio una referencia de cosas que quizá puedan estar pasando con la familia de Carmen Rodríguez. Todo el mundo espera que a esta jovencita le consigan un hogar de rehabilitación, que la saquen de la casa donde ella está viviendo, para salir de esa gran duda que todo el mundo ha tenido. Recientemente sus familiares dijeron que tuvieron que mudarla de donde ella vivía porque ciertas personas querían hacerle daño a su padrastro, ya que él se hacía pasar por su padre. Pero esto se resuelve fácil, señores. Si este señor suele ser el padre de Carmencita, ¿por qué no enseña la acta de nacimiento de que él fue que la declaró y de que él es su real padre? Esto ha traído mucha duda y por eso todo el mundo entiende de que este señor es uno de los culpables de la situación de Carmencita, porque el problema no viene de la casa de donde ellos estén viviendo. Esto viene de la familia, del trato que le han dado, y quizás cuando ellos están en privado la tratan de una manera diferente a cuando están delante de las cámaras. Eso es lo que todo el mundo entiende. Miren esto, señores. Cuando le estaban haciendo la entrevista al padrastro de Carmencita, fue una parte muy importante que no todo el mundo le puso la misma atención. Cuando a él le preguntaron si él le podría poner la mano, él dijo que sí, que él la trataba bien y que ella lo quiere mucho. Pero cuando él se la acerca a la joven Carmencita, como ustedes pueden ver aquí, la reacción de esta joven da mucho de qué hablar. Y esto es lo que ha traído tanta duda de las redes sociales. Luego de que su madre dijera que ella tuvo una caída cuando pequeña y esto fue lo que le provocó esta situación, pero la mayoría de personas no han creído estas declaraciones de la supuesta madre, que según ella dice que fue la que crió a Carmencita y de que ella recibe un buen trato en su casa hasta que no se demuestre lo contrario. Todo el mundo espera la respuesta del comunicador Ramón Tolentino, ya que una de las hermanas de Carmencita dijo que si le pasa algo, el culpable es el joven que le entrevistó y Ramón Tolentino. Hasta que la verdad no salga a la luz, nadie puede darse por vencido, porque todavía los familiares no han mostrado nada que den a demostrar de que ellos sí son los padres reales de Carmencita. Porque puede ser de que ellos estén combinados, señores, y den una versión y por atrás sea otra. Hay que ver qué está pasando con esta joven que ha sido utilizada recientemente, y esto ha consternado el país completo, señores. Todo el mundo ha hablado de este tema porque entienden de que el trato que se le está dando no es el que se merece. Recientemente le hicieron una entrevista a la familia de Carmencita y todo el mundo estuvo hablando a su favor, de que ellos la tratan bien, de que con ella no hay problema. Pero ¿por qué en este video
este señor que está diciendo de que él fue acusado no enseña los papeles de las declaraciones de Carmencita para que todo el mundo salga de duda. Si le hacen una prueba de ADN o si él enseña de que él fue que la declaró, es más creíble lo que él está diciendo. Da mucha pena de que él se vea preocupado, pero lamentablemente hasta que no se aclare esto, señores, todo el mundo seguirá dudando de la manera en la que se está tratando a Carmencita en la casa donde ella vive. Y sería lo mejor de que la lleven para un lugar de rehabilitación, aunque esté lejos de su familiar, y pueda ser de que traten con este problema, señores, porque es algo muy lamentable de que Carmen Rodríguez no pueda defenderse cuando le preguntan qué le ha pasado, cómo es que la tratan. Ella no sabe contestar y es algo que pone a todo el mundo en duda, porque puede ser de que ella sea utilizada por su propia familia. Pero también hay una duda que todo el mundo ha cuestionado, porque solamente se habla de que sus familiares son los culpables, pero también hay que ver qué fue lo que pasó con la persona que ella conocía y con todos los extranjeros que ella se juntaba. Porque su padre trabajaba en Juan Dolio y ella visitaba mucho ese lugar y conocía muchos extranjeros. Hay que ver si ella no recibió algún daño de alguna de esas personas que ella conocía, porque hasta el momento ninguno han salido a la luz. Ni siquiera el señor que está en la foto con ella ha dado la cara. Y es un caso, señores, que ha consternado el país completo, y hasta que esto no se aclarezca, dejará a todo el mundo en duda. Que yo estaba seguro en la entrevista que él no tenía que ver nada con nada, porque ella nada más me hace ilusión que viniera donde él a hablar, que viniera donde él, porque lo empuercaron tanto que no saben cómo sacar, cómo salirse de eso. Gracias por aceptarme en su casa, y porque hace desde que empezó eso quiero dar con usted, porque ella me hacía alusión a usted. Vea el play, vea el... Peralta, que cualquier cosa que a mi familia le pase o a mí, los responsabilizo a Tolentino y al Corocalle, a Cristian Corocalle. Y me siento mal con esto. Yo quiero que todo eso salga a la luz y que busquen todas sus evidencias para que ellos confirmen y prueben antes de hablar. Porque así como nos hicieron eso a nosotros, son muchas madres inocentes, muchas mujeres pobres que hoy están guardándole luto a sus hijos. Porque así como hicieron esto, así pasan muchas cosas más. Porque esto es abuso de poder. Esto es abuso de poder. Tiene una persona por aquí, de que esa persona lo llama a él. Y esa persona ha venido aquí a grabar en mi casa. Y esa persona viene a darle vuelta. Ay, ese es, solamente deja el señor y déjala a ella. Tapa el rostro de, estoy en vivo, lo que está viendo en YouTube. Miren. Esa es Carmen Rodríguez, casada con ese señor que es actualmente, me dicen que es Ahmed. Cuando ella se escapa supuestamente y se va de la casa, pues si observamos ahí, tenemos una familia completa.